42 personas detenidas por la muerte de Guillermo Luquín, del diácono de aquí de Temperley. Según la información que tenemos, son muy jóvenes, tienen 19 y 20 años. No trascendió cómo se llevaron adelante las detenciones, pero creen que serían los autores materiales del homicidio de Luquín y creen también los investigadores que el móvil del crimen podría ser pasional. Esto todavía es muy preliminar, ocurrió en las últimas horas, pero la información urgente es esta, que hay dos detenidos por la muerte de Guillermo Luquín, del diácono de Temperley, y que estos detenidos tienen 19 y 20 años. Ahora, es un dato nuevo. Viste que hoy decíamos más temprano, Martín, que, digamos, la hipótesis es que había una persona. Y yo dije, una o dos, ¿no? Por más que haya un solo cuchillo, ¿cómo haces para atarlo? Digamos, no es fácil. Ahora estás hablando de dos personas que presuntamente habrían estado con el diácono ese mismo día. Exactamente, presumen los investigadores, insisto, que los dos serían los autores materiales. Recordemos que el ataque al diácono se produce con dos armas, según entienden los investigadores. Por un lado, ese velador con el que creen le podrían haber golpeado la cabeza hasta provocar una fractura de cráneo. Había también algún tipo de elemento metálico, como una barreta, que también podría haber sido utilizado. Y por el otro lado, el arma blanca, con la que le produjeron al menos 5 cortes a Luquín. Por lo que no sería descabellado pensar que justamente que el ataque se da de dos personas en simultáneo. Lo que ocurrió hasta aquí es que ese indicio de los dos vasos de gaseosa que tenía Luquín en su casa apuntaba en principio a que uno de los vasos puede haber sido para él. Claro. O sea, que él se servía un vaso de gaseosa y el otro se lo había servido a un conocido. Bueno, ahora con esta información podemos entender que podría tratarse en realidad de que había servido vasos para estas dos personas de 19 y 20 años. Además hay que tener en cuenta, Lape, que se habían rescatado de las 6 huellas digitales de esos vasos, 2 pertenecían a Luquín y 4 no habían sido encontradas en las bases de datos de criminales. Ah. Así que ahora habrá que ver si se puede hacer el cotejo, claro, entre las huellas dactilares encontradas y estas dos personas detenidas de 19 y 20 años. ¿Sabemos dónde fueron las detenciones? ¿Es en la misma zona, ahí cerca de Temperley? Mira, en principio sabemos sí que las detenciones las llevó adelante la DDI de Lanús en colaboración con el juzgado de Lomas, pero por el momento la información es muy preliminar. No sabemos en qué condiciones tampoco, Lape, cuánto influyeron las cámaras de seguridad que se estaban buscando. Había una cámara de seguridad que ya sabían los investigadores que no funcionaba, que era la cámara de seguridad de un vecino, pero sí era muy importante lo que podía haber ocurrido con los primeros minutos del teléfono celular y con las cámaras de seguridad del municipio. Vamos a ver ahora con el transcurso de los minutos, cuando tengamos nueva información, si justamente esto jugó un rol importante al momento de detener a estas dos personas. Pero insisto con esto también que llama la atención. La información oficial a esta hora habla de que el motivo del crimen podría haber sido pasional, de que el móvil del crimen podría haber sido pasional. Vamos a ver a qué hace referencia justamente esto que forma parte de la información oficial.